Este es un avance, Hora 13 Noticias. Buenas tardes, en la emisión de la 1 de la tarde les vamos a contar sobre el plantón que realizaron los defensores de derechos humanos de las personas que están en las cárceles, familiares y algunos servidores públicos a raíz del hacinamiento tan preocupante que se vive en la capital antioqueña. En las 22 estaciones de paso de acá de la ciudad hay cerca de 1.700 personas. Por ejemplo, en la estación Candelaria, que solamente tiene capacidad para 40 sindicados, en el momento hay más de 460, no solamente sindicados, sino también condenados. Ampliación de esa noticia y más hechos de Antioquia a la 1 de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.